Luis Francisco León, a ver con el centro, en el caso de la zona defensiva, venía el disparo, la pelota al fondo, gol. Gol Atlético Comalapa, Cristian Melgar. Sobre los 13 minutos, se rompe el cero. Esta primera mitad, marcador 1-0, cuando le robó la pelota este jugador. Era la falta por parte de la, se impulsa, tiene la pelota al fondo, gol. Ahí está el gol, gol de la reserva del Chalatenango. Balón estacionario. Vale, vale. Llegó John Lemus. Para hasta que va a llegar ya por el sector de la derecha, bajó la pelota el jugador. Mira cuándo va a llegar acá el remate por parte de Mauricio Beltrán. Sigue Beltrán, se sacudió la marca de dos jugadores. Cuando aquí viene Luis Francisco León, va a venir Luis Francisco primero. Va a llegar para Cristian Melgar, sigue Melgar, la pelota. Cuando va a venir Cristian Melgar, el toquecito, va a venir el remate. Paro, va a mandar el servicio, la pelota. Va a llegar allá por el sector de la derecha. Ahora es Cristian Melgar, sigue Cristian Melgar. No pudo hacer contacto con la pelota. Salió el arquero Alejandro Casco. Y terminan los primeros pasos. Y el Atlético Comalapa, aquí viene la centralización. Va a llegar el centro, el toque 0-0. Aquí viene Kevin Mengíbar. Luis Francisco León hace recepción con la pelota, sigue Luis Francisco León, filtró la pelota, va a llegar allá para el jugador Jonathan Peraza, mandó el centro la pelota, que se estrella en el poste, una vez más Alejandro, dejó para el jugador Diego Flores, allá estaba Mateo Melara, va a venir allá, el remate una vez más encontró. Cuando aquí venía Juan Peraza, abrió servicio, encontraron allá para Walter Mengíbar. Vamos a ver la corrida de Walter Mengíbar, pero ahora es el jugador. Golazo. Cuando aquí hay gol. Gol de Atlético Comalapa, Cristian Melgar. Sobre 24 minutos de la parte complementaria. Salvador Pérez para Cristian Melgar. Va a llegar Julio Rivas de puerta por la derecha. Este partido de carácter amistoso. Bueno, aquí viene el disparo, la pelota rechazada por el arquero. No tenemos lluvia. Si sí, hay algunas ligeras amenazas. Cuando viene el centro, la pelota. León, le sacaron la pelota, es Francisco Peraza, pero la recupera Kevin Mengíbar, dejó para Luis Francisco León. Va a dejar para Jonathan Peraza, abrió Jonathan Peraza por el sector de la derecha para Julio Rivas. Sigue Julio Rivas con el centro, va a llegar la pelota hacia atrás, el remate. Que llegaba por parte de Anthony Guevara, que llegó a pegarle con todo. Y ahora viene el contraataque de la reserva del AD Chalatenango. Va a llegar Melara, Mateo Melara. Va a llegar Julio. Ahora es el jugador. Mauricio Leiva que mandó pelota para Julio Rivas, va a mandar el centro, la pelota, en ese remate, una vez más llegaba, y va a llegar primero Anthony Guevara, dejó, ahora no sigue, no se acaba el peligro con el remate por parte de Atlético Comalapa. Bueno, concluye el partido, 2-1, gracias a nuestros patrocinadores, Pasión Deportiva, muchísimas gracias, que la pasen bien, buenas tardes.